Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos solucionar el error que nos sale en Fortnite, que lo califican como el 10.022 de todos los errores que hay, ¿vale? Esto lo que tenemos que hacer, vamos a buscar primero el Fortnite, es hacer clic, o bueno, desde la biblioteca del Epic Games, tendremos que hacer clic en estos tres puntitos que tenemos aquí abajo, ¿vale? Nos iremos al apartado de gestionar y se nos abre lo siguiente. Tenemos aquí, para verificar los archivos, que lo que primero tenemos que hacer es hacer clic en la verificación de los archivos. Yo ya lo he hecho fuera de cámara, así que no lo voy a volver a hacer, que tarda un poquito. Entonces, cuando hayamos verificado ya todos los archivos, lo que vamos a hacer es nos echaremos hacia atrás y buscaremos de manera manual la ubicación del Fortnite, en el caso de que la tengamos claro, y si no, le damos a esta carpeta de aquí, que directamente nos va a abrir la carpeta de Fortnite, ¿vale? ¿Por qué? Porque este error se suele generar también o se suele asociar al Easy Anti-Cheat. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es volverlo a poner bien. Nos meteremos en Fortnite Game. De aquí entraremos a Binaries, después en Win64 y en la carpeta del Easy Anti-Cheat. Vamos a bajar hasta donde nos dice Easy Anti-Cheat, Setup, haremos doble clic, vamos a esperar a que nos cargue. Entonces aquí lo que básicamente vais a seguir es un proceso de reparación, ¿vale? Seleccionáis luego el juego de Fortnite y lo reparáis. Yo no lo voy a hacer porque no me está saliendo este problema actualmente porque ya lo reparé en su día, pero abridlo y seleccionar Fortnite para que os repare el Easy Anti-Cheat. Después de hacer este paso, echáis para atrás en esta carpeta justo, ¿vale? Estábamos en esta, pues echamos para atrás. Vamos a bajar, vamos a seleccionar estos cuatro archivos y los vamos a eliminar. Hacemos clic con el botón derecho, los eliminamos. Y ahora lo que vamos a hacer es de nuevo, nos vamos a Epic Games y lo que vamos a hacer es de nuevo hacer la verificación. Entonces, otra vez aquí, le damos a gestionar, le damos a verificar, vamos a esperar y vais a ver que se van a actualizar los archivos del Easy Anti-Cheat en cuanto esto termine. Verificando, ¿vale? Efectivamente, ya los veis aquí como aparecen de nuevo, ¿vale? Entonces, ahora esperáis a que termine la verificación del Fortnite y con esto tendríais que haber solucionado el problema. El problema del 10.022 debería de estar arreglado y probablemente algunos errores más de Fortnite se hayan subsanado, incluso tu juego corra bastante mejor. De todas formas, si no te funciona, me lo dejas en comentarios y trataré de investigar más cosas porque esto no está claro del todo que sea por el Easy Anti-Cheat y es posible que el error te perdure, pero déjame un comentario, suscríbete y deja un like.